Hola, ¿cómo están? Soy Patricia Gómez y quiero darle la bienvenida a esta edición de nuestro programa. Hoy en adelante, Proyecto Salud entrena promotores para mejorar el bienestar de los latinos. También el bombero Tony Rueda salva la vida de su capitán y la profesora de MITC, Alexandra Topping, habla sobre el nuevo examen para obtener la ciudadanía. Un nuevo programa podría revolucionar el área de salud para los latinos. Proyecto Salud. Un centro de recursos en Coral Centro está entrenando promotores para que salgan a educar a las familias en prevención de enfermedades y en cómo conservar la salud. Bueno, lo que estamos haciendo es creando la oportunidad para que la gente conozca los recursos que la comunidad tiene. Queremos que la gente tenga una preocupación con la salud antes de todo, que sea una prioridad. Proyecto Salud is a project, a joint project, a collaborative project between Coral Centro and Aurora Walker's Point Community Clinic. And its mission is really to impact and affect systemic change by training community health promoters as well as helping to support and initiate the process of creating the Milwaukee Latino Health Coalition. Proyecto Salud es un programa sistemático. Entonces tenemos tres partes que sean los más importantes. Uno, creemos que la comunidad necesita tener líderes acerca de salud para conectarse con la comunidad. Entonces, uno de los elementos, las partes del proyecto, tiene que ver con educación de líderes. Después que tenemos los promotores entrenados y tenemos los líderes de la comunidad, ellos necesitan apoyo. Entonces, tenemos la coalición de latinos, que ahora tenemos 40 agencias. 200 personas trabajando para ayudar a los promotores, y no solamente los promotores, pero crear más acceso a la salud y también enseñar a la gente que quiere ayudar a los latinos, pero no sabe cómo y dónde. Tercera parte tiene que ver con educación preventiva. Para hacer una educación acerca de salud, no, si tenemos un folleto, una información, la comunidad no está conectada tanto. Entonces queremos hacer una educación que sea distinta, que tenga una creatividad. Entonces nosotros estamos haciendo muchos festivales de salud, ferias de salud, para celebrar la salud, enseñar a la gente acerca de prevención. Los promotores nada más, la primera cosa que tienen que ser es apasionados y conectados con la comunidad. Son personas que son de la comunidad, que a veces trabajan por el día en otras cosas. Que no tiene que ver necesariamente con la salud, pero que tiene las ganas de cambio, que tiene las ganas de conectarse con la comunidad, conocer lo que la comunidad necesita y ayudar a la comunidad. El estar envuelta en todo lo que era hablar con la comunidad, para mí era una experiencia nueva porque yo solamente vine por cuestión de salud. Entonces me empecé a envolver como voluntaria porque eso a mí me ayudaba personalmente. Estar en un ambiente positivo, nuevas personas. Entonces, cuando me invitaron, nos dijeron, ya tomaron el entrenamiento que abarca salud, abarca muchos temas. Ahora ustedes van a ser líderes de su propio proyecto, en qué quieren trabajar. Y para mí lo primero que quise fue en salud emocional, porque habemos muchas mujeres que nos limitamos por la falta de información, porque nosotros creemos que ser mujeres nada más es casarnos, tener unos hijos sanos, saludables, que sean buenos estudiantes y que ya ahí termina nuestra misión como mujer. Pero entonces yo me di cuenta que eso no es así, que aquí, si nosotros queremos, podemos hacer grandes cosas. Bueno, entonces conectado con otras agencias, he conectado con lo que estamos haciendo aquí. Entonces, tenemos 10 proyectos distintos. Uno, el taller de lectura todos los miércoles, que habla sobre salud mental. Trabajando con salud mental, estamos introduciendo un libro sobre conducta humana. Lo enfocamos como un grupo de apoyo también. Se hacen preguntas, si alguien de la gente que está participando tiene algún
alguna duda o quiere compartir algo que está pasando en la vida, pues lo compartimos y lo comentamos. Después también tenemos una conexión con Babies R Us, que ha donado material, juguetes para niños. Tenemos un proyecto llamado Jardín de Niños, que son clases para papás, clases de educación acerca de cómo desarrollar el conocimiento de los niños. También tenemos grupos de apoyo para mujeres conectado con la causa, que también está abierto para todas las mujeres. Es muy interesante porque ellos hacen muchas cosas acerca de salud, pero no solamente salud, pero van a comer juntas o conocer sitios juntas. Entonces es una forma de sentirse conectado con la comunidad. El programa de proyecto Salud es importante porque va a suplir toda la información que necesitan acerca de la salud. Pero nos estamos enfocando más bien en la comunidad hispana, porque hay muchos problemas de diabetes, problemas de depresión, y este programa se ha dedicado fielmente a estas personas para llevarle toda esa información. Nosotros también tenemos un cuarto para entrenamiento. Entonces, a veces tiene conexiones con otras personas en otras agencias que quieren hacer entrenamientos, algo así. Tenemos un espacio que la comunidad puede hacerlo aquí. Entonces, nosotros tenemos un cuarto de recursos para que los promotores puedan venir, conocer más acerca de la salud para poder enseñar a la gente. Trabajando más conectado con los latinos ahora, más y más, nosotros estamos aprendiendo qué son las barreras para la buena salud. Una de las barreras que es muy grande es la documentación. Con el problema de la inmigración, muchas personas que necesitan ayuda no tienen dónde ir. No tiene conexión o no hablan la lengua o el sistema es muy complicado. En Milwaukee tenemos 37% de los latinos no tiene seguro. El otro problema, otra barrera que sabemos es que la gente viene para trabajar. La gente viene para una calidad mejor de vida, pero cuando viene aquí la realidad es distinta. Tiene que trabajar mucho y la salud se queda como la última prioridad. Entonces, a veces tenemos que hablar con la gente y decir, mira, usted tiene que cuidar de tu salud para que sea una buena mamá, para que trabaje bien, para que puede hacer, porque se olvidan o no tienen tiempo o no tienen la preocupación con la salud. Bueno, Proyecto Salud quiere hacer la diferencia. Queremos que la coalición sea que tenga una independencia, que tenga una fuerza para ayudar a conectarse con otras agencias o conectarse con el gobierno, con la universidad, para que la gente sepa lo que los latinos están pasando acerca de salud, acerca de todo, inmigración, para empezar a crear una conexión más fuerte y tener más resultados. Para más información acerca de Proyecto Salud, acerca de Coral Central y Aurora Walker's Point Community Clinic, para donación o si quiere ser voluntario o para conocer el proyecto, puede contactarnos a 384-2673 o en el website www.coralcentral.org. You know, we're all about celebrating and celebrating health. And the Latino community, that's a place that I've learned that too. It's all about celebration, and through celebration, we can get a lot done. Celebration and relationships are a huge learning and a huge gift that the Latino community brings to us as a whole, as a country. And so I'm excited to see how that's being displayed here. Yo creo que la gente puede tener una mejor calidad de vida. Me siento muy contento porque de alguna manera soy para algunas personas soy como ese motorcito que lo está impulsando a seguir adelante. Entonces yo creo que me siento muy, muy, muy enriquecido y al mismo tiempo me siento como afortunado de estar en este lugar. Muy contenta, muy contenta. Es para mí un sueño poder estar en un programa que se dedica cada día a entrenarnos, a... Sí, nos hemos desarrollado y me siento muy contenta. Nosotros venimos con una idea de que la familia se forma así y así tienen que ser los hijos, los nietos y todo el mundo, ¿verdad?
pero ya el hecho de que nosotros estamos cambiando nuestras ideas, yo creo que ese es un gran paso. Nosotros podemos hacer una gran comunidad, pero siempre y cuando que nosotros nos comprometamos a querer hacer ese cambio. Estoy muy contenta con los resultados del proyecto. Es muy interesante cómo a veces tenemos, nada más estamos creando el espacio. La comunidad tiene los recursos que necesita, tiene el conocimiento, tiene la pasión. Lo que estamos haciendo aquí es nada más abrir el espacio para que este conocimiento, esta energía venga. Entonces estoy muy, muy contenta con esto. Tony Rueda es un joven bombero de raíces latinas que ha sido reconocido como un héroe por salvar la vida de su capitán durante un incendio. Veamos este reportaje de Salvador Gómez. I love coming to work. I love knowing that, you know what, we're going on the run in a split second, and every day I come here is never going to be the same. Para Tony Rueda, el ser bombero siempre fue una de las grandes metas de su vida, y ahora se enorgullece al poder desempeñarse en esta profesión. When did you begin to have interest in becoming a firefighter? Well, when I was real young, my dad's been a fireman for 25 years, so I grew up with this life my whole time. And always loved it, and when I was young, I always saw my dad do it. I saw that he was always home, you know, something that I could always do. He always was able to take care of us. I always considered my dad a hero to me, and it's something I figured, you know what, hey, this is something I want to do, and I went for it my whole time through high school. Stayed out of trouble, tried to do my good grades, and I came on right when I was 18 and through the cadet program. Typical day at our firehouse. I know we're not the busiest firehouse in our city, but we definitely have our share of runs. Every day we kind of have something to do, whether it be hose, clean tools, you know, clean the rig, and we gotta try to take care of everything we have so it works top notch so that at any time, if anything were to happen, any call, we're ready to go within seconds. En mayo de 2008, Tony fue reconocido como un héroe cuando al acudir a un incendio logró salvar la vida de su capitán. Well, what happened was there was a house fire and it was a vacant building, and what was going on, it was that the fire was so long that we were going to go defensive on it. That means we'd stick on the outside and we'd attack with big lines. Well, while doing that, we wanted to make an interior attack, as in try to put as much out as fast as we could. So at that point, my chief instructed my engine company, Engine 5, to go in and bring a hose line in and go through the first floor and check it and hit any hot spots. As we were doing that, seconds later, the floor came out right under us. It just dropped out like a trap door. When I hit the basement, I lost consciousness. Tony did not. So he did what he had to do to get me out of there. He used my radio to call a mayday call. He pulled me out by my mask straps. My next memory is actually waking up in the backyard being attended to by the paramedics. Tony, I could not imagine having another person with me that day. He made a series of excellent decisions. He was able to determine that I was unconscious. He was able to locate my radio. He was able to call for a mayday. So even though he was injured, I'm sure he was in pain, he started dragging me out. And he was eventually assisted by Engine 21. So Tony made a series of really good decisions that day, and he was a great guy to have that day. When I heard the phone ring at 6:30 in the morning, I got up to answer it. First thing I heard was Frank Retta, and I said, yes, this is Frank, who's this? And he told me who it was. And first thing I said was, Chief, is he okay?
He goes, yes, he is okay. But he saved one of our own. He saved the firefighter's life today. When he got hurt, the only thing I can think of was my son. You know, this is his dad. And just everything, you just think things very differently. And it's a whole different level. You know, you're a mom and that's the father of your child. And I don't want anything to happen to him. How does it feel to be recognized as a hero? You know what? I have always looked at my dad like that, and I've looked at other firemen like that. You know, you guys are a hero, and it's being like this, it really, to me, it's doing my job. I mean, it's a great thing to me to be called that, and you know, I just think it's my job, and that's what I wanted to do, and that's what I'm here to do. Tony's dedication to his job is just absolutely stellar. He's a great guy to work with. Like, I've always found him a real fun guy to have around the firehouse. He loves the job. He loves the people he works with. He loves going out there and helping people. So I'm very honored that he's doing that, following in my steps, and I hope that he just stays safe and hope to God that he can walk off this job retired with a smile on his face, just like I am. Well, besides being my hero, my son's hero, well, he's everybody's, you know, hero, and I take pride. It's good. I always dream that, you know, maybe either my son will carry on my tradition, or, you know, hopefully he'll grow up and be a doctor or a lawyer. I mean, that would be awesome. But hopefully my future holds for me is a long career as being a firefighter and hopefully moving up in the ranks, becoming an HEO, a lieutenant, a captain. I really want to advance my chances on moving up in the ranks of Milwaukee's fire department. Las personas que solicitaron el examen para ser ciudadanos después de octubre del 2008 deberán presentar el nuevo examen de ciudadanía. La profesora Alexandra Topping de MATC asistió a una conferencia y está con nosotros para hablarnos de cómo este examen fue rediseñado. Alexandra, gracias por estar con nosotros en Adelante. Gracias por la oportunidad. Alexandra, ¿podrías decirnos cómo es que tú estás activa en los asuntos de la comunidad latina, incluyendo inmigración y solidaridad con Cuba, cuando tu familia es de Grecia? Bueno, yo vengo de una familia de inmigrantes. Crecí en una familia que era bilingüe y bicultural. Uh-huh. Mi mamá es de Grecia. También la familia de mi papá son de Grecia. Mi mamá llegó a Milwaukee con muchas dificultades después de la Segunda Guerra Mundial. Ella no hablaba inglés, hablábamos griego en la casa. Mi mamá tuvo que aprender inglés. Conocía los problemas con los que se enfrentaron los inmigrantes. Mi familia crecimos en la comunidad hispana de Milwaukee y aprendimos español. Alejandra, sabemos que tú participaste en una conferencia en Appleton en octubre pasado sobre los nuevos exámenes de ciudadanía. Sí, asistí a la conferencia auspiciada por la USCIS, en inglés, United States Citizenship and Immigration Services, en español, el Servicio de los Estados Unidos de Ciudadanía e Inmigración, el nuevo nombre de la INS, ¿verdad? De la Oficina de Inmigración. La conferencia era un taller o un entrenamiento para educadores que enseñan la preparación de ciudadanía de los estados del medio oeste, Wisconsin, Illinois y Minnesota. Ahora, ¿puedes explicar un poco acerca del proceso para la preparación del nuevo examen? ¿Qué fue lo que ocurrió? Las personas que dieron la reunión, la conferencia, explicaron
que tuvieran que conducir un proceso largo para crear el nuevo examen. Hubo un debate público sobre el nuevo examen. El comité de personas que rediseñó el examen consiguió opiniones y sugerencias, se consultaron bien, ¿verdad?, de personas de todas partes, desde profesores de inglés como segunda idioma, hasta miembros del Congreso. Aprendí algo muy interesante en la conferencia. Algo que pasó cuando el comité pidió a miembros del Congreso por sus sugerencias. Un grupo de congresistas conservadores surgió que el examen debe ser mucho más difícil que el examen actual. Sugirieron que la parte del examen que prueba el conocimiento del inglés debe ser el examen TOEFL. Usted sabe, el examen que toman estudiantes de todo el mundo que quieren ingresar a una universidad norteamericana. Imagínate. Ahora, las personas que hacen su solicitud de ciudadanía tienen que saber solamente inglés básico. ¿Cuándo es elegible una persona para solicitar la naturalización, Alexandra? Si uno está aquí por 4 años y 9 meses con la residencia, está elegible para solicitar la naturalización. O si una persona está aquí por 2 años y 9 meses con la residencia y está también casado con un ciudadano, está elegible a solicitar para la naturalización. Muy bien. ¿Cuáles son las diferencias entre el examen actual y el nuevo examen? En mi opinión, el nuevo examen es más conservador que el viejo. De todos modos, uno no debe tener miedo. Si uno estudia, el nuevo examen es fácil de pasar. Sí. Bien. ¿Cuál es el costo para la solicitud de ciudadanía, Alexandra? Hasta el 1 de junio de 2007, el costo del examen era de $400. El 1 de junio de 2007 subió a $675, $595 para la solicitud y $80 para las huellas. Era un incremento de 70%. Muy caro. Muy caro. Sí. Las personas que tienen 75 años o más, no tienen que hacer las huellas. A propósito, ahora las huellas se llaman biométricos. ¿A cuándo será la próxima clase que MATC ofrezca? Probablemente en el semestre que empieza en agosto de este año. Probablemente vamos a ofrecer la clase en la noche. Bien. Mientras tanto, hay otros lugares que ofrecen clases de preparación para la ciudadanía, como en el Centro Hispano, en la Ceci Nacional, con la maestra Diana Steigerwald, la profesora Diana Steigerwald. El teléfono allá es 414-384-3700.
también en Voces de la Frontera, uh-huh. en 5 y Washington. Uh-huh. El teléfono allá es 414-643-1620. Uh-huh. Y también ahora en la Biblioteca Pública uh-huh. en la ciudad de St. Francis. Uh-huh. Puede llamar al 414-481-7323 para más información acerca de estas clases en la biblioteca del suburbio de San Francisco. Muy bien. Sí. Alexandra, toda la información que nos has traído, estoy segura de que es muy importante sí. para que la comunidad latina sí. continúe regularizando su estado legal en los Estados Unidos. Sí. Te agradecemos mucho por toda la investigación que hiciste, uh-huh. por asistir a este curso y traernos toda esta información uh-huh. de verdadera importancia para todos nosotros. Gracias. Gracias a usted por la oportunidad de compartir esa información. Una cosita más, uh-huh. el website, ¿sí? El sitio web uh-huh. de la USCIS uh-huh. es muy útil también. Claro. La dirección es uscis.gov. Para los papeles de inmigración, ellos sí. pueden investigar todas las preguntas que tengan ahí. Sí. Uh-huh. Muchísimas gracias, Alexandra. Gracias a usted. Al final de un programa más, por favor déjenos saber sus comentarios en nuestro teléfono 297-7544 o escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico en adelante@matc.edu y visítenos en nuestro sitio del internet en mptv.org. Sintonícenos en canal 10.1 HD todos los martes a las 6:30 de la tarde y en canal 36.1 DT los miércoles a las 12:30 de la medianoche y los domingos a las 5:30 de la tarde. Soy Patricia Gómez. Muy buenas noches.